Ay, Mariano Rajoy, que va a dimitir, que lo ha dicho, que le ha dicho que va a convocar elecciones generales ya del mundo mundial, lo ha dicho en un desayuno, que esta gente se conoce, que está todo el día desayunando, desayuno, 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 comida y cena, ha dicho que cualquier persona que quiera liquidar unilateralmente la soberanía nacional y la unidad de España no puede estar capacitado para ser presidente del gobierno. ¡Uah! Es él, ¿no? Porque qué dinamita más la unidad de España que no sea la corrupción. La corrupción le está saliendo por las orejas. Y además lo de los vetos en el Congreso y tal, que... Ah, lo de los vetos no te lo han explicado. Madre mía, claro. No, es que es la gente de comunicación del PP que está ahí parando la guerra en Cataluña, parando la guerra, o haciéndola, bueno, no me acuerdo. Lo están haciendo todo fenomenal allí, por cierto, y entonces no te lo han podido explicar. Te lo explico yo, no pasa nada. Resulta que un gobierno en minoría puede vetar todas las propuestas sociales que se hagan en el Congreso, que es el plato favorito de Mariano Rajoy después del croissant, y lo puede vetar gracias al artículo 134.6 de la Constitución, en el que por un tema de... ¡Ay, esto afecta al déficit! Pues pueden decir que no a todas las propuestas que se hagan, que suelen ser de la izquierda, ¿vale? Porque es que ese, no sé por qué, pero no se llevan bien. Y entonces, ¿quién le ayuda a vetar estas cositas? Pues Albert Rivera, ¿vale? Por ejemplo, entonces, llegan al Congreso propuestas del tipo, oye, vamos a derogar la ley Mordaza. Y Mariano... Albert, ¿tú crees que la ley Mordaza afecta al déficit? ¡Claro que sí! ¿Tú tendrías cojones a vetarla? ¿Qué no hay cojones? ¿A qué no hay cojones? ¿A qué no hay cojones? Mira, Mariano, diners y collons per les ocasions. Que sería algo así como dinero y cojones para las ocasiones. Y entonces hacen los dos. ¡Veto! Luego también, por ejemplo, lo de, oye, que quieren evitar los desahucios, la gente está de izquierdas, qué fuerte. ¡Veto! Y ahora están los afectados de la hipoteca que están tocando las pelotas, ¿sabes? Que dicen, oye, hay que controlar los precios de los alquileres porque el 60% de los desahucios se producen en alquileres. Oye, hay que incrementar el parque de vivienda pública porque en España solo es el 1% y en el resto de Europa es el 15%. Oye, hay que garantizar y hay que hacer posible la dación en pago retroactivo. Oye, 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 que si la pobreza energética, que si no se les corte la luz, que si no sé qué, no sé cuántos, ¿de qué van? Están rabiosos porque resulta que quieren eclipsar el crecimiento económico. ¿Sabes dónde se nota el crecimiento económico? En el incremento del precio de la vivienda y de la construcción y que están contratando a gente, que estamos creciendo ahí, ¡ah, fa! Ya, ni burbuja inmobiliaria ni nada, esto ya está teniendo sentido, contenido y sensibilidad. Hombre, ya, por favor, y eso es lo que les jode, que está creciendo. Al gobierno no nos engaña. Si no fuera, porque el gobierno sí os está engañando a vosotros un poco, porque realmente lo que está pasando es que fondos de inversión extranjeros están comprando a tocateja, vivienda, o sea, sin financiación. Entonces los precios, ¡oh!, están subiendo y además está especulando con alquiler de viviendas para turistas. Mientras que tú, imbécil, tienes que trabajar 7 años para comprarte una casa de mierda, ¿eh? Bueno, pues ya está, todo explicado. Fenomenal, pues nada. Bueno, Albert, entonces, ¿qué cómo hacemos esto? ¿Seguimos ahí yo con el tema de la Constitución y la unidad de España? Sí, fenomenal. Y yo sigo contraprogramando nacionalismos, que nos ha ido muy bien por ello por Cataluña y esperamos sacarle rédito político en el resto de España. Españoles, como habéis podido ver, el conflicto catalán no ha impedido el crecimiento en el resto de España porque lo estamos haciendo muy bien. España, Marruecos, misma cosa, Butragueño, Real Madrid, Raúl, selección. Y así todo. ¡Beto!